presento Noticias de Pilar en un minuto. El noticiero de pilarpolitico.com.ar. El ex intendente Nicolás Ocotelli y el seleccionado argentino de rugby y los Pumas son repudiados por sus indiferencias al fallecimiento del ídolo nacional Diego Armando Maradona. Se posicionaron muy lejos del dolor de todo el pueblo argentino. Ayer se realizó una nueva entrega de DNI en Villa Tolfi para extranjeros residentes de Pilar. Seguimos trabajando para garantizar el acceso a todos los derechos de todas las comunidades migrantes, aseguró el secretario de Gobierno Santiago Lauren. Desde el próximo sábado, Real Pilar busca el ascenso a la Primera B Metropolitana. Lo vas a vivir junto a la transmisión de Esto es Pilar, desde las 16:30 horas, con toda la previa de lo que va a ser Argentino de Merlo frente a Real Pilar. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.